Ver es no atender a los que no solo representan el deseo de un corto número de personas, sino a la voluntad nacional. Por eso, como hijo del pueblo, nunca podré olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad. Benito Juárez García. En conmemoración al 151 aniversario luctuoso de don Benito Juárez García, invitamos a todos los presentes a permanecer de pie para rendir los honores a nuestro lábaro patrio al ser desenfundada por la escolta y banda de guerra de la séptima región militar. Saludar. Ya. Firmes. Ya. En esta misma posición entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano, acompañado por la banda de música de gobierno del estado.
Teniente Coronel de Infantería Jorge Hernández Acosta, en representación del Comandante de la Séptima Región Militar. Contraalmirante César Gustavo Ramírez, en representación del Comandante de la 16ª Zona Regimiento Naval. Mayor Fuerza Aérea, meteorólogo Juan Antonio Sayas Márquez, en representación del Comandante de la Región Aérea del Sureste. Licenciado Rogelio Estrada Heleria, en representación del Fiscal General del Estado. Inspector General José de Jesús Lara Ceballos, en representación del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional. Licenciado Fernando Selvas Coronel, en representación del Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Profesor Adalberto Palacios Escobar, gran orador de la muy respetable Gran Logia Regular y Confederada del Estado de Chiapas. De manera especial, saludamos y agradecemos la presencia de legisladoras y legisladores locales, integrantes de las logias del Estado, Barra Chiaponeca de Abogados, magistrados, gabinete legal y ampliado, medios de comunicación que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Invitamos a nuestro distinguido presidium pasar a depositar ofrenda floral y montar guardia de honor ante la estatua de don Benito Juárez García. Señores, muchas gracias. Invitamos a los integrantes del Honorable Congreso del Estado pasar a depositar ofrenda floral y montar guardia de honor. Gracias, pueden ocupar sus lugares. Invitamos a los integrantes del Poder Judicial pasar a depositar ofrenda floral y montar guardia de honor. Muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Invitamos a los integrantes de la muy respetable Gran Logia Regular y Confederada del Estado de Chiapas a pasar a montar guardia de honor. Gracias, pueden ocupar sus lugares. Invitamos a los integrantes de la muy respetable Gran Logia del Estado de Chiapas, del muy respetable Gran Maestro Dr. Mario Cordero, pasar a depositar ofrenda floral y montar guardia de honor.
Muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Invitamos a los integrantes de la muy respetable Gran Logia Femenina, Alianza Chiapaneca, pasar a depositar ofrenda floral y montar guardia de honor. Muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Invitamos a los integrantes de la muy respetable Gran Logia del Estado de Chiapas, del muy respetable Gran Maestro Arquitecto Sergio Farrera Gutiérrez, pasar a depositar ofrenda floral y montar guardia de honor. Gracias, pueden ocupar sus lugares. Invitamos a los integrantes de la Barra Chiapaneca de Abogados a pasar a depositar ofrenda floral y montar guardia de honor. Muchas gracias. Los invitamos a ocupar sus lugares, por favor. Invitamos a los integrantes de la Hermandad Pentatlónica, octava zona Chiapas, pasar a depositar ofrenda floral y montar guardia de honor. Muchas gracias. Los invitamos a ocupar sus lugares, por favor. Hace uso de la palabra la presidenta del Honorable Congreso del Estado, diputada Sonia Catalina Álvarez. Licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de Gobierno en representación del doctor Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Magistrado Rigoberto Bernardino Montoya García, en representación del presidente del Poder Judicial, licenciado Guillermo Ramos Pérez. Teniente Coronel de Infantería Jorge Hernández Acosta, en representación del comandante de la Séptima Región Militar. Contralmirante César Gustavo Ramírez Torralba, en representación del comandante de la 16ª Región Naval. Mayor Fuerza Aérea Meteorólogo Juan Antonio Sayas Márquez, en representación del comandante de la Región Aérea del Sureste. Licenciado Rogelio Estrada Heleria, en representación del Fiscal General del Estado. Inspector General José de Jesús Lara Ceballos, en representación del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional. Licenciado Fernando Selvas Coronel, en representación del Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Profesor Adalberto Palacios Escobar, gran orador de la muy respetable Gran Logia Regular y Confederada del Estado de Chiapas. Magistradas, magistrados, consejeros, diputadas y diputados de la 68ª Legislatura, Sociedad Civil, Gabinete Legal y Ampliado, que nos representan en este significativo evento. Sean todos bienvenidos. La democracia es el destino de la humanidad futura, la libertad su indestructible arma, la perfección posible, el fin donde se dirige, hacia allá camina México y camina la mayoría mexicana. Benito Juárez García. La historia viva de nuestro país tiene presente a grandes hombres y mujeres quienes con su lucha, pensamiento y resistencia fueron cambiando nuestro destino. Tener hoy un Estado libre y soberano y un México consolidado en leyes e instituciones fue producto de un ideario que hasta la fecha está presente y debe perdurar siempre. Hoy conmemoramos el 151 aniversario luctuoso de don Benito Juárez García, un hombre impasible, incorruptible, de sus principios ideológicos y quien con su tenacidad impulsó a su pueblo a la victoria donde las minorías, contra las minorías privilegiadas. Vivir en una época donde predominaba la oprobiosa dictadura conservadora, el trato desigual, la situación hegemónica y los privilegios del clero, de la aristocracia y del ejército, significaba para don Benito Juárez un ataque frontal a sus ideales y principios. Fue por ello que comenzó una ardua lucha en defensa de la igualdad, la libertad y la justicia para nuestro pueblo. Su corriente liberal impregnó el sentir de la mayoría, pues impulsó animosamente a los constituyentes para que introdujeran las reformas que la nación requería, para que saliéramos del atraso económico, político y social del que nos encontrábamos. Así también, el benemérito de la patria, grado heroico que recibió en 1873, guió al pueblo que iba en busca de un México distinto, en donde la ley y el Estado laico fueran el vértice de la vida y en donde se pusiera fin a la corrupción, a la ambición, al conservadurismo, a los ideales retrógradas y a la sed de riqueza de unos cuantos. Luchar contra el antiguo régimen no fue fácil, pero don Benito Juárez no estaba solo. Tuvo el respaldo de toda una nación que estaba deseosa de una nueva vida y que estaba dispuesta a no doblegarse ante las presiones de unos cuantos. Viene a mi mente aquella carta que el Benemérito de las Américas le escribe al gobernador Ángel Albino Corzo, en la cual le hace notar su satisfacción porque Chiapas mandó a marchar a sus hijos a larga distancia para defender la causa de la libertad. Don Benito Juárez siempre tuvo el respaldo de todo su pueblo, pues él nos heredaría libertad, justicia y patria. Su legado se encuentra presente en todos los espacios y ámbitos, incluyendo el legislativo. Por eso, esta 68ª legislatura continuará privilegiando los derechos humanos de todas y de todos,
y trabajando de manera incansable por lo que menos tienen, principios que también rigen el actuar de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y del doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de nuestro querido Chiapas. Es por esto que los funcionarios y servidores de la nación debemos seguir esa línea marcada por aquel hombre que perdurará en la historia de México, en la que estableció la supremacía del poder civil por encima de otros poderes e instituciones. Hoy honramos la memoria de Benemérito de las Américas, el gran visionario que mostró el camino a un México más justo y libre, que su buen trabajo nos continúe inspirando para hacer un mejor país en el que podamos vivir con dignidad y armonía. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta, la Casa del Pueblo. Muchas gracias. Los invitamos a ocupar sus lugares, por favor. Tiene la palabra el profesor Adalberto Palacios Escobar, gran orador de la muy respetable Gran Logia Regular y Confederada del Estado de Chiapas. Nunca abuses del poder humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura. Don Benito Pablo Juárez García. Licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno en representación del doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional de nuestro Estado libre y soberano de Chiapas. Maestra Sonia Catalina Álvarez, presidenta del Congreso Legislativo de nuestro Estado. Licenciado Rigoberto Bernardino Montoya, representante del presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado de Chiapas. Autoridades civiles, militares, amigos, todos compañeros de trabajo que se encuentran y nos honran en el presidium de este evento. Doctor Óscar Alberto Castellanos Ortega, muy respetable gran maestro de la muy respetable Gran Logia del Estado de Chiapas, regular y confederada. Hoy, hace ya 151 años, murió un mexicano excepcional, don Benito Juárez. Pero su intenso y fecundo trabajo, así como sus inmensos logros jurídicos, políticos y patrióticos, son un invaluable legado para los mexicanos de su propia generación y de todas las generaciones que le han seguido y de las que vendrán. Además, su intenso trabajo alcanza una dimensión internacional. Ese 18 de julio de 1872, a sus 62 años de edad, fallece el entonces presidente de la República, el admirable e indeclinable sentido del deber del que hizo gala a lo largo de su vida. No se debilitó ni ante las puertas de la muerte. Al contrario, parecía que su alto sentido del deber se agigantaba ante el inminente desenlace. Ya lo dijo Justo Sierra, la vida de Juárez es una lección, una suprema lección de moral cívica. Esa suprema lección de moral cívica
como la llama Sierra, no es una lección que fue impartida por una sola época, sino con una fecha, ni con fecha de caducidad, sino que es una lección en la que abreva todo buen ciudadano y ciudadana de México que comparta con Juárez esos ideales, esa profunda devoción por la patria. La pluma de Justo Sierra también se refirió a Benito Juárez como el defensor de nuestro derecho en una época en que la República luchó por vivir, agonizó vencida y de ahí un día volvió a cristalizarse. La República volvió a cristalizar por el imperturbable actitud moral de Juárez y su absoluta convicción en la victoria final. Su convicción estaba basada en la seguridad plena de que el derecho asistía a su noble causa y basada también en los anhelos y en la voluntad del pueblo de México, voluntad que se tomó inquebrantable gracias al liderazgo y a la altura moral de Juárez. Y muchos momentos de la terrible época en la que parecía que la República se desvanecía ante el avance de los ejércitos franceses, Juárez siguió adelante imperturbable, sin desfallecer un solo momento. Benito Juárez mostró a sus hermanos que cuando la intención de un trabajo o de una acción tiene luz, no importa lo más oscuro del camino. Su idea era clara, la idea de un México libre y soberano, la idea de un México en el que impere la justicia y se eliminen las afrentosas desigualdades, la idea de un México republicano y laico en el que no tenga cabida privilegio alguno, la idea de un México en el que la educación sea el motor de la transformación para una vida mejor, la idea de un México en el que la educación se sustente en la armonía y la razón para el progreso individual, familiar y nacional. Juárez no solo vivió por la idea, sino murió por ella. De esa manera alcanzó la inmortalidad. Nuestro hermano Benito Juárez cumplió con la comisión que le había sido dada y aprovechó la oportunidad de servir a nuestra patria, pues eran innatos en él la dignidad y el sentimiento de justicia. Su sólida educación y su brillante carrera como abogado acrecentaron esa dignidad y ese sentido de justicia y le dieron herramientas necesarias para luchar con ellas, tanto en lo personal como en el ejercicio de su profesión y de su responsabilidad política. La mejor forma que encontró Juárez para luchar contra las injusticias fue el fortalecimiento y desarrollo de la República por medio de valores fundamentales como la legalidad, la honradez, la educación y el trabajo. Respecto a los valores republicanos fundamentales, Juárez describe con claridad diáfana cuál es el origen de todas las convulsiones en las que se debatía el país. En sus apuntes para mis hijos, don Benito Juárez señala con precisión que en la República no haya más que una sola y única autoridad, la autoridad civil, del modo que lo determina la voluntad nacional, sin religión de Estado. Juárez no luchó contra religión alguna. Lo que hizo fue mostrar el camino de la lucha por la justicia, con base en la razón y en el respeto a la creencia de cada quien. Con estos principios y valores republicanos fundamentales, se delineó la lucha patriótica de Juárez, que lo llevó a transformar profundamente el marco legal del país, a tal grado que hizo avanzar a México de una manera portentosa y sentó las bases para el México moderno. La lucha de Juárez no solo fue un
terreno de los conceptos, sino que pasó siempre y de inmediato a las acciones comprometidas y congruentes con su forma de entender los grandes problemas nacionales. Tal es la determinación indubitable, ejemplar y contundente que aplicó Juárez a su vida, a su desempeño como masón y como abogado, como servidor público y como presidente de la República. Juárez no tuvo ideas fijas, tuvo muchas ideas fijas, pero una definitivamente estuvo en el centro de su existencia. Fue la idea del servicio de la patria. La idea del servicio impecable a la patria es una idea que rigió su discurso político, que ordenó sus opiniones y que dio curso a todas sus acciones, desde las acciones de la vida familiar y cotidiana hasta las tareas más graves. Más graves, profundas y trascendentes que hubo de realizar para cumplir espléndidamente y más allá del deber como presidente de la República. No cabe duda, Juárez cumplió con su elevada misión como mexicano y como presidente de la República. Su idea del servicio a la patria se nutrió siempre del conocimiento exacto de las circunstancias y de los problemas del país. Juárez buscó siempre la verdad y no permitió nunca que los sofismas nublaran su inteligencia. Juárez entendió por idea la verdad y la defendió con sacrificio absoluto. Así fue como Juárez cumplió a cabalidad su elevada misión, pero para poder cumplirla, el benemérito de las Américas llevó una vida impecable para que en el espíritu de lucha de su gabinete y de la inmensa mayoría de la población se mantuviera imbatible hasta la restauración de la República. Hoy nuestro querido México tiene anhelos de legalidad y de justicia, de progreso y de bienestar. La obra y el ejemplo de Juárez siguen vivos. El ejemplo de Juárez en el siglo XXI es para luchar con denuedo por las mismas ideas de Juárez. El ejemplo de Juárez en el siglo XXI es para luchar y esforzarse con todo lo que nos da nuestra fuerza. El ejemplo de Juárez en el siglo XXI es luchar sin dudar un solo momento en alcanzar la victoria, aún en las condiciones más adversas y en los momentos más oscuros y difíciles de la patria. El ejemplo de Juárez en el siglo XXI es para luchar por la soberanía nacional, por la plena y efectiva legalidad en todos los ámbitos de la vida nacional. Es para luchar por la moral pública, por la participación ciudadana y la rendición de cuentas oportunas y claras. El ejemplo de Juárez en el siglo XXI es para luchar por la justicia en todos los rincones y en todas las instancias de nuestro país. Es para luchar sin distingos por la igualdad de todos los mexicanos y mexicanas. Es para luchar por la educación gratuita y laica y por la plena libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión. Es para luchar por la seguridad social y bienestar de todos los chiapanecos y de los mexicanos. ¡Juárez vive! ¡Viva Juárez! ¿Cuánto? Con la representación personal del gobernador constitucional del Estado de Chiapas, escuchemos el mensaje de la secretaria general de Gobierno, licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez. Invitamos, si son tan amables, de ocupar sus lugares, por favor.
Muy buenos días. Quiero saludar de manera respetuosa, fraterna, en nombre de nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a todas y todos ustedes, en especial a la diputada Sonia Catalina Álvarez, quien nos ha convocado a este acto tan trascendente, tan importante. Al magistrado Rigoberto Bernardino Montoya García, al teniente coronel de Infantería Jorge Hernández Acosta, al contralmirante César Gustavo Ramírez Torralba, al mayor Fuerza Aérea Meteorólogo Juan Antonio Sayas Márquez, al licenciado Rogelio Estrada Heleria, en representación del Fiscal General del Estado, al inspector general José de Jesús Lara Ceballos, quien representa al coordinador estatal de la Guardia Nacional, al licenciado Fernando Selvas Coronel, quien representa al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, al profesor Adalberto Palacios Escobar, el gran orador y muy buen orador, por cierto, felicidades, de la muy respetable Gran Logia Regular y Confederada del Estado de Chiapas. A las y los legisladores, a todas y todos ustedes, compañeras, compañeros del Gabinete Legal y Ampliado, una voluntad firme y constante de hacer el bien podrá superar las más graves dificultades. Benito Juárez García. Comprender y actuar frente a las complejas circunstancias que corresponden a esta época es una virtud poco común, más aún si se lucha con abismal desigualdad y pese a ello, con estatura republicana y con patriotismo. Y así se hace valer la fuerza del derecho frente al derecho de la fuerza. En la vida y en la obra de don Benito Pablo Juárez García subyace el ejemplo más notable y edificante que honra a la patria por la congruencia que resulta del contraste entre su grandeza intelectual y su ejemplo como honesto y austero servidor público. Y a 151 años del fallecimiento del Benemérito de las Américas y con la honrosa representación de nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acudo a esta soberanía pública para refrendarle a su memoria el profundo respeto y la admiración del pueblo de Chiapas y de su gobierno. A partir del advenimiento de la Cuarta Transformación de la vida pública, vivimos, percibimos y constatamos profundos cambios que en el ejercicio del poder público no han sido tareas fáciles. Sin embargo, a la luz de la obra de don Benito Juárez, nos abocamos día a día a impulsar políticas públicas y acciones de gobierno que, tal cual hizo el juarismo, consolidan un proyecto nacional incluyente, democrático. De la misma forma en que el espíritu republicano del juarismo salvó a la patria de la invasión francesa y del asedio conservador y restauró a la República, hoy con profunda convicción, millones de mujeres y hombres estamos procurando una sociedad más justa, más igualitaria y más generosa, con sentido de pertenencia nacionalista, pero con estatura soberana, para conducirnos con dignidad frente a cualquier potencia extranjera. Pensar en la trascendencia del presidente Juárez, más que una lección histórica, es una oportunidad para cuestionar y construir al presente sin entreguismos en la política exterior y con una política interior sin desigualdad económica, sin exclusión social y que proscriba en el día a día el odio y el racismo. A la distancia hoy, ponderamos que la arquitectura institucional y la soberanía plena del Estado mexicano en esta cuarta transformación no puede ser entendida sin el juarismo. Por ello, a siglo y medio de su desaparición física, su impronta en el servicio público es un modelo de integración de la diversidad cultural al proyecto nacional mexicano. Y para quienes estamos convencidas y convencidos de este proyecto transformador, el presidente Juárez es nuestra inspiración, es nuestra referencia fundamental en muchos aspectos.
como defensor de la soberanía nacional, como defensor de la legalidad, como un excelente servidor público, austero, honesto y como un político que gobernó para el pueblo y no para sí mismo. La vida de Juárez, como la del presidente López Obrador y de nuestro gobernador Escandón Cadenas, han sido caracterizadas por la modestia, por el patriotismo y por los valores de la libertad y la vocación de servicio. Juárez, magnánimo en su vida pública y ejemplar en su vida privada, luchó contra la adversidad, contra la maldad que anima a los enemigos de la patria. El Benemérito de las Américas entendió que tenía frente a sí una tarea histórica, titánica, de dimensiones enormes, y entendió que el antiguo régimen debía concluir para dar paso a un nuevo orden social y político de las cosas. Vaya tarea, vaya reto. Esto fincado sobre la igualdad, sobre la legalidad y el nacionalismo. Fraterno, universal, igualitario, Benito Pablo Juárez García representa ayer, hoy y mañana la cúspide del liberalismo mexicano. Y su misión histórica anima a la cuarta transformación de la vida pública de México, que tiene al presidente López Obrador como su gran orquestador. Debemos reconocer que en este gobierno no somos ajenos a las críticas, no somos ajenos a los errores, pero con claridad y con serenidad somos necesariamente autocríticos y tenemos certeza de que en este gran movimiento político y social se expresa la voluntad popular de cambio democrático, fiel expresión del espíritu juarista que puso de pie y para siempre al pueblo mexicano. Quiero reconocer y agradecer esta buena iniciativa de haber dignificado este monumento y esa frase que nos recuerda puntualmente que la patria es para servirla, no para servirnos. La transformación por la que hemos luchado y seguimos luchando no tiene marcha atrás. El legado y los principios de la transformación trascienden, ya trascendieron y son referente para las nuevas generaciones. Sigamos pues empeñándonos sin descanso, día a día, como nos lo han mostrado, como han sido ejemplo, héroes, patriotas, como Benito Juárez García. Sigamos empeñándonos sin descanso en honrar la memoria de Juárez en cada una de nuestras acciones. Esta es nuestra oportunidad histórica para bien de México y de Chiapas. Muchas gracias. Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para rendir los honores a nuestro lábaro patrio al ser enfundada por la escolta y banda de guerra de la séptima región militar. Saludar. Ya.
firmes, ya. En esta misma posición entonaremos nuestro canto de paz y esperanza, nuestro himno a Chiapas, acompañado por la banda de música de Gobierno del Estado.